La aldea universitaria Ezequiel Zamora continúa su avance en la concreción de los proyectos socioproductivos y la organización estudiantil. En esta oportunidad se desarrolló mesas de trabajo, donde los estudiantes y profesores asesores elaboraron una síntesis y un plan de arranque cada uno de los proyectos socioproductivos y la organización estudiantil. Luego de los debates en cada mesa de trabajo, se logró los siguientes resultados. Plan de trabajo de organización estudiantil. Integrante: María Rodríguez, Ángel Hurtado, Víctor Carballo y Daniel Yegres. 1. Adquirir el reglamento de consejos estudiantiles. 2. Analizar el reglamento de consejos estudiantiles. 3. Discutir el reglamento de consejo estudiantil. 4. Realizar un plan de trabajo para la ejecución del reglamento de consejo estudiantil en la aldea universitaria Ezequiel Zamora. 5. Crear un archivo con material bibliográfico perteneciente al consejo estudiantil de la aldea universitaria Ezequiel Zamora. 6. Validar las estrategias propuestas ante la coordinación general de la aldea Ezequiel Zamora. 7. Llevar a cabo las acciones propuestas para la conformación del consejo estudiantil. Instrumento para redacción de propuestas. Yo soy la relatora Astrid Pérez. ¿A cuál objetivo de Plan de la Patria corresponde la propuesta? Objetivo 1 y 5, 1.4, 1.4.3. Identificación de la propuesta. Granja Integral Ecológica Ezequiel Zamora. Justificación de la propuesta. Proyecto: incentivar y fortalecer dentro del Plan de la Patria el incremento de superficies cultivables para vegetales que contribuyan con la soberanía agroalimentaria. La aldea universitaria Ezequiel Zamora considera a través de la propuesta para lograr la tecnología de instalación y manejo de las casas de cultivo que nos permitan favorecer a las comunidades aledañas, a ellas, con la producción de vegetales de ciclos cortos, entre otros. Así, promover la producción animal, piscícola, aves traspatios, codornices, cornícolas, desarrollar las granjas integrales a pequeña escala sin agrotóxicos con el uso de productos orgánicos a través del humo de lombrices y abonos orgánicos. Asimismo, garantizar que la distribución de los alimentos sea un precio justo para combatir la usura y las especulaciones en la compra, logrando un bien común y satisfacer las necesidades alimenticias y económicas. Descripción de la propuesta. Proyecto: desarrollar un sistema de producción vegetal y animal con la instalación de una casa de cultivo con la ayuda de las políticas del Gobierno Nacional. Para la producción vegetal de ciclos cortos, cebollín, cilantro, así como hortalizas, pimentón, ají, entre otros. Con un manejo racional de ambiente donde se disminuya el uso de agroquímicos y se sustituya por productos agroecológicos como humus de lombrices, otros abonos orgánicos y controladores biológicos de las plagas. Incentivar la producción de las aves traspatios, gallinas ponedoras, codornices, la actividad piscícola, cachamas, cunícolas, conejos. Con esta propuesta lograremos integrar las comunidades aledañas a nuestra granja, a la producción de bienes y servicios, así como todos los estudiantes y facilitadores de la aldea universitaria y garantizar la soberanía alimentaria. Gracias. Buenas tardes. Corresponde la mesa número 3, que es el servicio de transporte estudiantil. Por decisión de los 4 integrantes que estábamos allí y por la opción que nos dio la profesora Marixa, nosotros le cambiamos el nombre a esta propuesta. Y este es el servicio de la ruta estudiantil socialista. Nuestra justificación: los habitantes de acá del Toquito, en su mayoría, son profesionales y personas que trabajan fuera del estado, y muchas de ellas tienen transporte, en su 90% tienen su vehículo propio. Ellos no visualizan lo que es la problemática del transporte como principal problema acá de la urbanización, debido a lo que ya se acota. Entonces, por ello, se ve la necesidad de la ruta estudiantil socialista.
Entonces, plan de arranque, brindar viabilidad, seguridad y comodidad a la masa estudiantil universitaria y a la comunidad en general con el servicio de la ruta estudiantil socialista. Nuestra descripción de la propuesta. Se pretende activar la comunidad que aún no está en el proceso de formación profesional. La comodidad de desplazamiento de los y las estudiantes que viven fuera de esta localidad. Recuerden que aquí nosotros tenemos estudiantes de Los Bagres, de Gamarra, San Francisco, Magdaleno y otras zonas muy lejanas acá. Una vez aprobado y puesto en marcha la ruta estudiantil socialista, se contará con dicho transporte para el traslado a los trabajos de campo. Muchas veces los estudiantes de agroalimentaria, ellos necesitan trasladarse a zonas muy difícil de transitar y se necesita de un transporte ya activo acá. Por supuesto, ya activo aquí el transporte, aumenta la demanda en las carreras universitarias. Con este servicio de viabilidad va a permitir aumentar una matrícula estudiantil. Aquí en lo que se active un transporte estudiantil, yo me imagino que crece la masa estudiantil y por ende la necesidad de otras carreras universitarias. Esto es todo lo que propone la ruta estudiantil socialista. Identificación del proponente, le pusimos como nombre al de Ezequiel Zamora, mantenimiento de infraestructura. El relator, mi nombre es Pedro Matute. El objetivo 2, ¿cuál es el objetivo del plan de la patria correspondiente? Le pusimos el gran objetivo histórico número 5, objetivo nacional 5.4, como objetivo estratégico número 5.4.1, objetivo general número 5.4.3.3. Esto enmarcado en todo lo que nos dice el plan de la patria, corresponde a todo lo que es infraestructura y bienes y servicios, a todo lo que viene siendo la comunidad estudiantil dentro de la aldea universitaria, para beneficiar y ayudar a que la calidad de estudio sea cada día mejor. La identificación de la propuesta de servicio y mantenimiento de infraestructura es para todo el municipio. ¿Qué pasa? Que aquí podemos realizar campañas y talleres de aprendizaje a todos los estudiantes que quieran recibir capacitación como mantenimiento, plomería, electricidad, cualquier tipo de todo lo que se relacione a la infraestructura. La justificación de la propuesta es que necesitamos para empezar la formación y la capacitación para la labor de infraestructura, ya que carecemos de todas ellas. A través de esta formación nos ahorraríamos el costo del personal calificado que venga de afuera a hacer dichas reparaciones en las instalaciones, como tenemos ahorita el gran problema del agua blanca. Ya que tenemos toda la preparación, tengamos todo el personal calificado bien preparado, una vez que se dé inicio a todas estas obras que vienen a hacer vida aquí a esta universidad, como lo es la gran integral agroecológica, ahí necesitaríamos de todo el personal ya preparado y calificado para nosotros mismos iniciar esas obras. Descripción de la propuesta del proyecto. Identificar, planear y coordinar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria de la aldea universitaria Ezequiel Zamora para el beneficio de toda la comunidad estudiantil y local en función de todos los proyectos. Buenas tardes. Identificación del proponente, aldea Ezequiel Zamora, relactor, mi nombre es Beljani Bustamante. El objetivo, gran objetivo histórico, número 2, objetivo nacional 2.1, objetivo estratégico 2.1.3.1. Objetivo general 2.1.3.4. Identificación de la propuesta. Nombre de la propuesta, Librería del Sur, Ezequiel Zamora. Definición de impacto nacional, municipal y comunal. Justificación de la propuesta del proyecto.
La librería del Zul Ezequiel Zamora tiene su justificación por la necesidad de difundir, comercializar y distribuir, pero más allá de todo es abrir dentro de la aldea Ezequiel Zamora el acercamiento del libro y la lectura como tal a la comunidad estudiantil y en general, a fin de promover los beneficios económicos, sociales y científicos en torno a las necesidades colectivas fundamentales. Descripción de la propuesta del proyecto. Promover el acercamiento del libro y la lectura, valorando así la integración, el trabajo en equipo, con el propósito de difundir, comercializar y distribuir para así convertir la librería del Zul en lugares para el debate social y cultural de los zamoranos, ya que la librería responde a las necesidades que se tienen de formación e información enmarcando en el Plan Nacional de la Patria. Gracias. Le voy a presentar el proyecto socioproductivo Tienda Café Venezuela, proyecto que viene siendo impulsado por el gobierno nacional en el ámbito de todo el territorio nacional. El redactor es mi persona, profesor Simón Hurtado. Este proyecto socioproductivo está identificado en el objetivo histórico número 3, que es el de formar a Venezuela como una potencia emergente en la gran potencia que puede ser América Latina o Suramérica. Y para que Venezuela sea una gran potencia, deberíamos empezar primero a nivel regional y a nivel municipal. O sea, realizar del municipio autónomo de Ezequiel Zamora sea una potencia en lo nivel municipal, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social. En el objetivo nacional está en el 0.3.2, el estratégico el 2.2.1.2 y en el objetivo general en el 1.5.2.2. El nombre de la propuesta es Tienda Café Venezuela y va a tener un impacto a nivel de la comunidad. A nivel de la comunidad porque se va a beneficiar toda la comunidad alrededor de la aldea universitaria. No queriendo decir con esto de que no pueda ser fuente de beneficio a nivel municipal. ¿Cuál es la justificación, jóvenes y profesores? Nosotros en la mesa de trabajo nos dimos cuenta que tanto los estudiantes como los profesores aquí a nivel de la aldea no tenemos un lugar donde nosotros podamos departir en los momentos que estamos libres, una hora libre, que tengan los estudiantes una hora libre, que tenga el profesor. No tenemos el lugar, un lugar exacto donde nosotros nos podamos sentar, departir con los estudiantes o departir con los amigos, departir con los profesores, tomarnos un café, tomarnos un jugo, comernos un sándwich o cualquier otra actividad. Igualmente que la comunidad alrededor tampoco tiene un sitio donde podría invitar a la amistad o llevar a los hijos a comerse un helado. Y entonces, esa sería una justificación a nivel general que se puede plantear en este proyecto. La necesidad que tiene el estudiantado de la aldea y la comunidad estudiantil de tener un sitio donde se pueda esparcir y compartir un momento ameno. Entre el impacto o la descripción de la propuesta, eso va a tener un beneficio tanto en lo económico, porque va a generar ingresos y va a generar empleo a la comunidad estudiantil y a la comunidad alrededor. Va a activar la producción de artículos que van a necesitar la tienda café para cumplir sus funciones económicas. Va a desarrollar las plantaciones de café, tanto manufacturera como comercial, y también la otra industria relacionada con el ámbito. A nivel del plan de acción, vamos a tener el próximo lunes una reunión con el grupo promotor donde vamos a abarcar todo
lo que hemos investigado durante este fin de semana es cómo funciona, a qué ente está inscrito la tienda Café Venezuela, cuáles son los proveedores, si nosotros buscamos los proveedores o hay unos proveedores a nivel nacional que se encarga de surtir las tiendas, y cuál es el ente gubernamental que se encarga del financiamiento. Después de esta investigación, vamos a elaborar el folleto y lo vamos a entregar el próximo miércoles para darle la mayor cantidad de información posible a la reunión de las que vamos a tener con las comunas. En sí, esta es la propuesta que tenemos el grupo de administración, que es el que me acompaña únicamente, y están invitados estudiantes que, aunque no estén estudiando el trayecto inicial en administración, que quiera formar parte de este proyecto en el cual nos vamos a beneficiar todos, porque todos en verdad necesitamos ese sitio donde poder compartir. Gracias.